Vamos a realizar la pasta para una pasta boloñesa. Para realizar la pasta necesitamos harina, son 400 gramos y es un huevo por cada 100 gramos, entonces tenemos cuatro huevos y también le vamos a adjuntar este tomate previamente triturado. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a fool. Una vez que ya tenemos la masa lista, le colocamos en un recipiente, le colocamos harina encima y le ponemos a que repose durante unos 15 minutos. Una vez que la masa ya ha reposado, entonces procedemos para poder estirarla y sacar el tallarín que deseamos. Una vez que ya tenemos nuestra masa estirada y con el ancho deseado, procedemos a enrollarlo y luego a cortar para obtener nuestro tallarín. Can't handle the space. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights. Yeah, I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you. Para complementar nuestra pasta boloñesa vamos a realizar una salsa, la cual va a ser a base de tomate en donde lo vamos a triturar, la cebolla y el ajo en corte brunoise. De igual manera le vamos a agregar puré de tomate para intensificar. Una vez que ya tenemos en los cortes realizados, colocamos un poco de mantequilla y procedemos a sofreír la cebolla. Posteriormente agregamos el tomate ya triturado con la pasta de tomate. Le agregamos sal y pimienta al gusto. Una vez agregado el tomate y la pasta de tomate, dejamos en reducción hasta obtener el espesor deseado. Con respecto a las bolitas que complementan a la pasta boloñesa, ya las tenemos 8 bolitas de la carne molida previamente alineada, en donde cuenta con ajo, cebolla, y ahora procedemos a freírlas. Bueno, para la realización de nuestros fettuccine vamos a necesitamos 250 gramos de harina, 2 huevos que equivalen más o menos a 100 gramos, 45 gramos de aceite, 2 cucharaditas que son 30 gramos de agua y media cucharadita de sal. Reunimos todos los ingredientes para formar un bollo y una masa, la cual dejaremos reposar después de 15 minutos de amasado en el refrigerador. Ya tenemos nuestra masa reposada por 30 minutos en el refrigerador. Ahora procedemos a expandir hasta tener una anchura de 2 milímetros y procedemos a hacer los doblez para luego cortar. Ya tenemos nuestra masa doblada y ahora vamos a proceder al corte de más o menos de unos 6 milímetros de ancho. Ya tenemos nuestros fideos, fettuccine o masa ya cortada. Nuestros fettuccines listos, los cuales esperaremos por un promedio de 30 minutos para su aireación. Y luego para cocinarlos serán sometidos a un elemento líquido por aproximadamente de 3 a 4 minutos. Una vez cocinados nuestros fettuccines, sometemos a baño de María inverso para parar la cocción de los mismos y terminarlos y servir. Realizar lo que es la salsa Alfredo, necesitamos mantequilla, ajo cortado en brunoise, vamos a añadir la leche, la crema de leche y a continuación el queso parmesano y el queso mozzarella. Hasta cocinaremos por 8 minutos aproximadamente hasta tener una viscosidad y serviremos con los fettuccines. Bien, estos son los ingredientes para realizar nuestra pasta de canelones. Lo que es harina de trigo, huevos, sal y aceite de oliva. Agregamos un bol grande, 200 gramos. Agregamos la sal y le mezclamos con espátula. Hacemos un pequeño orificio para agregar los huevos.
Ahora le mezclamos. Agregamos lo que es el aceite de oliva y seguimos mezclando. Tenemos lista la masa. Ahora le tapamos con papel film. Dejamos reposar por unos 10 minutos. Y sacamos. Le dividimos en 4 pedazos y empezamos a trabajar con uno. Y empezamos a aplanar. Hay dos maneras, manualmente con el bolillo, el otro con la máquina. Agregamos el rodillo. Después de ya haber pasado varias veces el rodillo, le procedemos a darle forma. Entonces aquí vamos a sacar dos canelones. Agregamos el canelón por 2 minutos. Agregamos al agua fría o le aplicamos lo que es el baño maría al agua con hielo. Y le dejamos reposar. Le sacamos para proceder a secarle. Estos son los ingredientes para nuestro sofrito de la carne de res: puerro, aceite, sal, pimienta. Para nuestra salsa bechamel vamos a necesitar de un rose rubio, el cual tenemos mantequilla, harina. Y ya para la salsa bechamel vamos a necesitar nuez moscada, leche, sal y pimienta. Nuestro rose, ya tenemos nuestro rose rubio, le agregamos la leche. Sofrito de la carne, vamos a utilizar puerro. Ahora le agregamos la carne. Ahora agregamos la salsa de tomate. Estos son los ingredientes para nuestra lasaña con las guarniciones que tenemos preparado: nuestra carne de res sofrita, salsa bechamel, nuestra pasta hecha a mano artesanal, nuestro queso rallado, mozzarella, sal y pimienta. Este es nuestro marinex que vamos a utilizar. Agregamos mantequilla al fondo para que no se pegue. Y tenemos nuestros pasta que le vamos a cocinar. Cuando está al agua hirviendo, le dejamos por 3 a 5 minutos nuestra pasta. Cuando se duermen los canelones, significa que ya están cocidos, listos para usarse. Ahora vamos a agregar nuestra salsa de chamé. Agregamos nuestra capa y luego le agregamos lo que es la carne. Agregamos más canelones y agregamos más salsa de chamé. Y por último le agregamos la otra capa de carne. Por último le agregamos lo que es el queso mozzarella. Ahora si ya tenemos, le procedemos a taparle. Le vamos a hornear por 20 minutos a 220 grados centígrados.